¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias del martes, no, del miércoles. Hoy es miércoles ya, 20 de mayo del año 2020. Véalo usted, 2020. Número cabalístico, seguramente será un día importante de muy buena suerte para todos nosotros. Tómelo en cuenta, estamos amaneciendo en este día. Bueno, ya tiene algunas horitas que empezó este miércoles, hoy día importante. Día en que avanzamos un día más sobre esta situación que tenemos de la famosa pandemia con el coronavirus. Así es que ánimo, entusiasmo, optimismo, porque nos acercamos cada vez más a pasar esta situación. Les saludamos desde algún lugar de aquí de mi casa, en la ciudad de Jojutla de Juárez, Morelos. Ya en pantalla aparecen nuestras diferentes plataformas digitales para que usted nos acompañe, nos siga. Y también tenemos dos líneas telefónicas directas, dos para que usted nos llame, nos denuncie, nos comparta cualquier situación. Y si le parece, vamos a comenzar ya con un saludo a los festejados de hoy. Y vea usted, pues lo más importante es la vida, es preservarla, es estar aquí, disfrutarla. Así es que el día de hoy queremos felicitar especialmente a quienes celebran alguna fecha especial, su santo, su cumpleaños. Y de acuerdo con el santoral católico, hoy es día de Lidia, Áurea, Basilia, Hilario, Orlando, Anastasio y Bernardino. ¡Felicidades a las y los que cumplen años! Felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial. Y hoy también, 20 de mayo, es el Día del Psicólogo. La fecha fue establecida por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. La psicología se encarga de estudiar los procesos mentales en sus tres dimensiones, cognitiva, afectiva y de comportamiento. Muy importantes son ahora los psicólogos en esta vida moderna, que aprovechamos para enviar una gran felicitación a las psicólogas Itzel Cuevas, Rosa María y Olga Valerio Torres y Ana Salinas, psicólogas colaboradoras del Carpe Diem. Muchas felicidades. Ahí en casita celebren como se puedan acomodar con la gente que tengan ahí en casa, uno en la sala, otro ya en la cocina, felicidades, ¿no? Abrazos a la distancia, se hacen una videollamada, en fin, hay muchas maneras de hacer contacto y celebrar. También hoy es el Día Mundial de las Abejas, día importantísimo. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es que las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los colibríes, los murciélagos, permiten la reproducción de muchas plantas, incluidos los cultivos para la alimentación. Sin duda importantes son las abejas, cuídelas usted. Luego anda uno, una abeja, mátala, mátala, ahí te voy a picar. No. Hay que cuidarlas más ahora que se sabe que están sufriendo por la situación del cambio climático y otras circunstancias. Y también hoy, 20 de mayo, es Día Internacional del Ensayo Clínico. Es el 20 de mayo, se festeja o se conmemora, de acuerdo como se vea, con el objeto de dar a conocer al público en general en qué consiste la labor de la investigación para conseguir una vacuna o un medicamento para una enfermedad concreta. Día Internacional del Ensayo Clínico, importantísimo hoy día con este asunto de la pandemia, en donde pues decenas, cientos, miles tal vez de científicos hoy trabajan en encontrar precisamente una vacuna en contra de esta nueva enfermedad. Bueno, dicho lo anterior, si le parece, vámonos a la información. Antes saludamos a quienes ya están con nosotros en nuestra transmisión, en nuestra página de Facebook. Gracias que nos acompañan. Ya sabe usted que puede hacernos algún comentario a través de nuestro chat, pues para conocer su opinión, para saber lo que usted está pensando, lo que usted quiere compartir. Por ejemplo, saludamos ya
a Jesús Díaz, que está con nosotros, y a todos los que ya están conectados. Muchas gracias. Vamos con la información, vamos con el tema que no nos deja dormir, vamos con el tema del coronavirus. Otro brinco dio ayer el número de casos aquí en Morelos, y de acuerdo con las autoridades, ya hay 1,133 casos confirmados de coronavirus COVID-19, y se han registrado 185 defunciones. En rueda de prensa, Daniel Alberto Madrid González, director de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, dijo que los nuevos pacientes son 7 mujeres de Atlatlaucan, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec y Jojutla. También 12 hombres de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Xochitepec y Sosocotla. Esto fue lo que dijo el funcionario en esta conferencia de prensa. Conforme a los absolutos de Morelos, tenemos un total de negativos acumulados de 1,033, sospechosos acumulados de 301, confirmados acumulados 1,133. De los últimos 14 días son 262 pacientes y lamentamos el fallecimiento de 185 personas. Los municipios con el mayor número de casos: Cuernavaca sigue al frente, 384, Cuautla 129, Jiutepec 89 y Jojutla 64. Así van, y de ahí pues ya sigue Temixco 51, Sosocotla y Xochitepec tienen 44 casos. Todos estos números son oficiales, son los que da la Secretaría de Salud, son los que han documentado, son de los cuales hay registros. Se habla de muchísimos casos más, pero no tenemos manera de comprobarlo ni de afirmarlo. Así es que estas son las cifras de la Secretaría de Salud. En esta conferencia también se dio a conocer que 160 de los infectados son personal médico. Va creciendo la cifra de este personal que tiene ya el coronavirus. Así es que las autoridades están insistiendo en que la gente pues se mantenga en inmovilidad, no salga de casa y siga las medidas sanitarias correspondientes. También ahí se dijo que una parte importante de la reconversión hospitalaria es la sinergia entre las instituciones de salud y colaboración entre los estados. Se dijo que el uso de espacios públicos, así como el intercambio de servicios en otras entidades, aplicarían en las fases 5 y 6, que es cuando ya se ha rebasado la capacidad instalada, incluyendo el plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que dicen las autoridades que en el marco de la nueva normalidad será necesario mejorar los estilos de vida, ya que esta situación coadyuvará a la población a que se mantenga saludable y por tanto también a tener el menor riesgo de complicaciones. Está todavía fuerte la curva de ascenso de los casos, así es que insistir en quedarse en casa, en evitar lugares concurridos. Si a usted le invitan por ahí, oye, es que ya estamos hartos, vente para acá. Calma, paciencia, control, demostremos nuestra fortaleza mental, evitemos las aglomeraciones, y no solamente por uno, sino por quienes tenemos en casa. Y justamente hablando de la reconversión de hospitales, ayer mismo también se dio a conocer que 4 hospitales que opera la Secretaría de la Defensa Nacional ya fueron reconvertidos para atender a pacientes COVID y se encuentran listos para brindar atención médica. Atención, pues ya se están preparando las autoridades para algo más complicado. Son los hospitales Carlos Calero, el Orduy, el militar de la zona, y la unidad operativa de hospitalización del tercer regimiento blindado de reconocimiento, todos ellos en Cuernavaca, así como la unidad operativa de hospitalización del quinto regimiento mecanizado en Cuautla. Entre todos ellos tienen disponibles 160 camas de hospitalización y 40 de terapia intensiva. Así es que estos hospitales, dice el gobierno, ya están listos para atender a la población en caso necesario. Dicen que todavía hay capacidad y ya se están preparando para cualquier incremento que no pueda ya
ser atendido en los hospitales que están en operación. Y bueno, no todo es tragedia en este tema del coronavirus. Ve este caso, esta mujer de 43 años, de nombre Raquel, salió entre aplausos este martes del Hospital General de Cuernavaca. Superó al coronavirus, estuvo varios días en el nosocomio y ya se recuperó. Desde luego, la paciente deberá mantenerse en aislamiento, pero ya en su casa, bajo los cuidados correspondientes, pero ahí está, pues, una muestra de que se puede vencer a la enfermedad. Imagínese la emoción de esta mujer, luego de estar varios días ahí en medio de varios pacientes, de la angustia, de todo el problema que contrae la enfermedad. Hoy Raquel ya está fuera de peligro. Y bueno, ante justamente lo que ocurre cuando un paciente está en los hospitales, el ISSSTE dio a conocer el día de ayer que implementó la guía operativa para la salvaguarda de los derechos humanos en la atención durante la pandemia. Con esta guía se va a informar a los familiares de los pacientes con esta enfermedad que son atendidos ahí en el ISSSTE a través de llamadas telefónicas. Con vía telefónica se les informará sobre el tratamiento y avance del derechohabiente con el propósito de evitar las aglomeraciones y salvaguardar su bienestar. Es lo que informó ayer el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, así es que implementa esta guía operativa para la salvaguarda de los derechos humanos a través de una línea telefónica. Se transmitirá información a los familiares respetando, dice la institución, la libertad de expresión, los derechos humanos y dando cuenta de cómo está, pues, el paciente con esta enfermedad. Es lo que dio a conocer el día de ayer. Bueno, saludamos a más personas que se conectan con nosotros. Yuli Mejía dice, buenos días, Cadena Sur, bendiciones, gracias por mantenernos informados, muchas gracias. También saludamos a Lupita Áurea de Loya López. Por cierto, hoy es Día de las Áureas, un saludo, felicidades, un abrazo por su santo, a lo mejor también es su cumpleaños, igualmente felicidades. Y el día de ayer el Ayuntamiento de Jojutla dio a conocer, fíjese esta situación muy interesante, sin duda, sembró más de 6,000 crías de tilapia el ayuntamiento, esto con la intención de que cuando ya estén grandecitas las tilapias, las mojarras, pues, se puedan distribuir entre la población vulnerable. Así fue como se dio a conocer el día de ayer, en donde el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, llevó a cabo esta siembra. Son 6,600 crías de tilapia. Se sembraron en el lago artificial del campamento Tierra Alta, ahí en Susocotla, que prestó sus instalaciones para la reproducción y desarrollo de estos organismos, para que posteriormente, en unos 3 o 4 meses, se distribuya la mojarra entre los grupos más vulnerables del municipio en estos tiempos de contingencia. Ahí estuvieron también el director del campamento Tierra Alta, Israel Quiroz Camacho, y el director de salud del ayuntamiento, Salvador Mercado Jaimes. El alcalde dijo que esta acción se suma a las distintas que ha realizado el municipio en apoyo social alimentario para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Y ahí mencionó el programa de la ruta de la canasta básica, también el huevo gratuito a familias vulnerables, el bolillo solidario y la distribución de paquetes de suplementos alimenticios. Y bueno, también otra cosa que está haciendo entrega el municipio es despensas también a sectores vulnerables, y ahora el día de ayer a las personas que han perdido su empleo o a negocios que han tenido que cerrar. Mire, en esta primera entrega fueron 300 despensas que se entregaron a ciudadanos del municipio en apoyo solidario por el desempleo, al desempleo por esta pandemia. El presidente estuvo ahí entregando las despensas, acompañada de la síndico municipal Berta Gómez y el regidor José de Jesús Pedrosa. Distribuyeron estas despensas con las medidas sanitarias correspondientes.
a quienes se registraron en tiempo y forma. Y es que hubo una convocatoria, usted tenía que llamar, tenía que enviar pruebas, documentar que había sido despedido o por su negocio, por no ser esencial, estaba cerrado para poder calificar y obtener una de estas despensas. Así es que la convocatoria ya se cerró. El día de ayer fue la primera entrega y en 15 días más se va a realizar una segunda. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente municipal precisamente en esta reunión en donde los afectados recibieron este apoyo. Este apoyo es algo sencillo que se le está brindando a toda la gente. Agradecemos que hayan pues acudido a la convocatoria. Sabemos que están pasando una situación muy complicada. Sabemos que no es nada fácil, nada sencillo lo que se está viviendo. Pero finalmente, lo que podamos hacer como ayuntamiento para poder brindar un poquito de apoyo, esperemos que les pueda servir de algo. Es un primer apoyo. En 15 días se les va a dar otro apoyo similar. Entonces, esperemos pues que algo pueda ayudar en esta situación tan lamentable que tenemos. Pedirles por favor el quedarse en casa, el resguardarse, cuidar a su familia, sobre todo cuando hay adultos mayores, pues que corren riesgos, ¿sí? Y que al correr riesgos, pues sale más caro, ¿no? Desgraciadamente tener que pasar por una situación como la que estamos viviendo. Entonces, pedirles esa situación, ¿sí? De permanecer en casa, de cuidarse y sobre todo de no generar pues una situación que vaya a afectar más adelante a su familia. Entonces, este es un primer apoyo, en 15 días se entregaría otro y pues bueno, esperemos que pueda servir mucho para ustedes. Que Dios les bendiga y cuídense mucho, por favor. El siguiente en pasar sería Saulo Marín Preciado. Benjamín Martín Díaz Salamanca. Fortino Uribe Díaz. Y vea usted esta situación, esta de registrarse por haber perdido el empleo, nos está dando una idea de cómo está el tema justamente aquí en Jojutla. Vea, se han registrado 1.500 personas, por lo cual podemos decir que es el número que podría haber perdido el empleo. No todas eran trabajadores, algunos eran propietarios de negocios, pero igual se puede entender que son las que han quedado sin posibilidades, pues, de trabajar, de tener una manera de ganarse la vida. De acuerdo con el auxiliar de licencias de funcionamiento del municipio de Jojutla, Luis Rangel, dijo que del 4 al 18 de mayo se abrió la convocatoria para las personas que hayan perdido su trabajo. Ellos tenían que demostrar que habían precisamente dejado de trabajar y entre los documentos que recibieron fueron fotografías de los negocios cerrados, hojas de liquidación o un documento en donde les decían que ya tenían que cerrar y ya no podían mantener el negocio. De acuerdo con esto, fueron confirmando y son 1.500 personas las que están en esta lista de desempleados y que nos da idea pues de cómo está la situación de la pandemia. Seguramente algunos más o no se enteraron o no se pudieron inscribir y así las cosas, dice el funcionario. Este es el número que por el momento se tiene de desempleados en Jojutla y son de diferentes colonias del municipio. Y con negocios cerrados han solicitado el apoyo, mismo que ya el día de mañana se comienza a entregar. 1.500 Sí. de la cabecera o de varias colonias y De comunidades. todo el municipio, tenemos bastantes personas de Tequesquitengo, de Santa María Tlatenche, Unidad Los Venados. Bien, pues ahí está el tema. Vamos a ver qué ocurre. Jojutla tiene este programa, no lo tienen otros municipios para darnos idea de cómo está, pero pues ahí tiene. Por lo menos 1.500 personas solicitaron este apoyo en esta campaña, en este programa al desempleo. Saludamos a Brandon Nájera Díaz, dice, les mandé una denuncia por mensaje, la vamos a revisar. Mar Román, saludos. Ros Miranda, también saludos. Saludamos a José Luis Langarica, gracias que están con nosotros. Anímese a hacernos un comentario para ver qué opina de todo lo que está pasando aquí en nuestra región sur con esta pandemia. Vamos ahora a lo que está ocurriendo en Zacatepec. Ha dado mucho de qué hablar.
esta sesión de cabildo realizada el lunes, mucho de qué hablar, y es que en esta sesión de cabildo se iba a tratar el predio de la que compró el municipio para los damnificados de la Hacienda Vieja. De hecho, aquí le hemos informado cómo ha ido la construcción. En realidad ya está incluso terminada la construcción de 32 viviendas ahí en la Hacienda Vieja de, bueno, más bien en la colonia Guadalupe Victoria de Galeana, en Zacatepec. Ahí están ya las viviendas, faltan los servicios, falta agua, drenaje y electrificación. Y el día de ayer, ¿qué cree usted? Regidores del ayuntamiento cuestionaron, bueno, ayer no, fue el lunes en la sesión de cabildo. Ayer le decíamos que ya andaban circulando videos, buscamos en la página oficial del ayuntamiento, no hay nada, más que un boletín y no dice qué pasó exactamente. Nos dicen que está en la página de servicios públicos del regidor, ahí está la sesión de cabildo y efectivamente ahí se puede ver, el municipio no la puso en su página de Facebook y esa fue una de las razones que el lunes en esta sesión 4 por lo menos regidores del ayuntamiento cuestionaron el proceder de la alcaldesa Olivia Ramírez La Madrid, quien adquirió este predio para los damnificados de la Hacienda Vieja, pero sin la aprobación del cuerpo colegiado. Eso fue lo que detonó esta controversia, este enfrentamiento incluso verbal entre los regidores y la alcaldesa en esta sesión de lunes, en el que se tocó el punto de la compra de este terreno. El regidor José Luis Maya fue el que empezó en este debate, acusó a la presidenta de haberle mentido al pueblo de Zacatepec, de haberle mentido al cabildo, de hacer un convenio ilegal y haber pagado el terreno, haber hecho el convenio en diciembre del año pasado y pagado el terreno en febrero de este año sin que los integrantes del cabildo lo supieran. A este cuestionamiento se sumaron, bueno, antes con el regidor Maya, también la alcaldesa dijo, no, pues es que no nos dio tiempo. Le dice la alcaldesa, bueno, a lo mejor sí se hicieron las cosas mal, pero fue por falta de tiempo. Y si se cometió el error, ¿qué? Ya se cometió, no me lo tiene usted que estar refregando en la cara. Bueno, algo así le dijo. Le dijo, ya, se cometió y ya, lo vamos a enmendar y ya. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil fue como resolvió el problema la alcaldesa. El regidor todavía le dijo, lo que nos interesa es que realmente se beneficie a los damnificados, que se haga todo legal ahora. Hay que componer todo para dar certeza jurídica a ese terreno y también las viviendas a los damnificados. Bueno, a estos cuestionamientos se sumaron los regidores Norma Mondragón, con la que también hubo ahí un enfrentamiento. La regidora le dijo, no me grite, no me grite. Bueno, mejor vea la sesión completa, le digo ahí en la página. Aquí tenemos, vamos a ver si la producción rescata alguna de las imágenes. El audio no es... Vamos a escuchar parte de esto. El audio no es muy bueno, pero vea usted cómo se vivió esta situación. Antes le comento que los otros dos regidores fueron Isabel Reyes y Jesús Linares, quien también no estuvieron conformes, porque dicen, si pregonamos la transparencia, si pregonamos la legalidad, el municipio debe ser el primero en respetarlo. Y esto no ocurrió. La alcaldesa se excedió en sus atribuciones y ella decidió cómo, cuándo y por qué se iban a hacer o se iba a pagar este terreno. Vea parte de lo que se dijo en esta acalorada sesión de cabildo del lunes pasado en Zacatepec. Pues nomás no coopera con esta. Sí, entonces ya creo que ya es tiempo de aprender a hacer las cosas y desde un principio te lo hemos dicho, sus asesores la están opinando. ¿A qué se refiere, regidora? ¿De que no la orientan como debe ser? Le estoy preguntando que a qué se refiere en cuanto a lo que no me grite, en primera no me grite. Le estoy preguntando. No me grite. Sí, no, cálmala ella. Cálmala ella. Por eso, dile ella. ¿Sí? ¿A qué se refiere en cuanto a esa lista? ¿A las casas donadas? ¿A la gente las va a recibir? Pues especifique. Exactamente, especifique. Porque ustedes, sí, estamos hablando de una cosa y sale con otra cosa. Especifique bien lo que quiere decir. Especifique ya bien. Ya especifique bien. ¿Sí? Es una lépera. Ay, no, está, perdón. Me lo voy a buscar, ¿sí? Entonces, ajá. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, ¿cuál es la información que tenemos que seguir indagando? Referente a las listas regidoras. ¿Para qué otra pregunta?
Sí, desgraciadamente ustedes no han apoyado en nada, la verdad. Ustedes mismos, tú principalmente, su asesor principalmente. Sí, discúlpeme, se lo dije en buena ley. Desde hace tiempo, maestra, tenga cuidado. Y si usted supiera, maestra, todas las consecuencias que le están originando. Pero bueno, mientras les pague usted, no hay ningún contrato de lealtad, maestra. Mientras usted les esté pagando, estarán con usted. ¿Sí? Y ahorita se viene todo lo demás. Pero bueno, entonces, ajá, yo quisiera este... Bueno, pues ahí está parte de lo que se vivió en este cabildo. Les digo, si a usted le interesa, puede ver la sesión completa. Es una pena, efectivamente, que no esté en la página del ayuntamiento esta sesión de cabildo, porque era importante, se tocaron otros temas. A lo mejor ya presentían lo que podía pasar y no lo transmitieron ahí. En otra parte de esta reunión se le increpa a la alcaldesa: oiga, pues usted tiene asesores y les paga muy bien, muy bien pagados que están sus asesores, como para que cometa estos errores. Ya es tiempo de hacer las cosas bien, señora alcaldesa, le dijeron ahí, y por ello pues ella también reaccionó, y pues ahí se dieron algunas situaciones verbales. Afortunadamente no pasó a mayores. El secretario municipal estaba ahí: calma, calma, a ver, no, espérate, no, alto, alto, qué, tranquilo, estaba como referee en esta situación penosa, lamentable. Pero bueno, es parte de la vida pública, política, democrática, deseable, porque hemos visto muchos regidores, ahí mismo en Zacatepec, dicen que una regidora, pues no, así va navegando, de a muertito, firma todo sin problemas. ¿Cuántos regidores no están en la misma condición en estos 36 municipios del estado de Morelos? ¿Usted qué opina de su regidor? ¿Lo ha visto? ¿Defiende sus intereses? Se supone que para eso están, se supone que es para hacer contrapeso. Por eso hay de diferentes partidos políticos, para que señalen, corrijan, aconsejen al presidente municipal. De eso se trata. Por ello, pues no está mal que se estén ahí haciendo señalamientos. No sabemos por qué el Ayuntamiento de Zacatepec pues no quiere hablar sobre el tema. Pero bueno, ya usted vio parte de lo que se vivió. Y también pregúntese en el lugar que nos vea, si es en Jojutla, Quiltenango, Zacatecla, Quiltenango, por ejemplo, ¿dónde están los regidores? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen los regidores? ¿No? En fin, en todos los municipios también sería interesante preguntar qué están haciendo por la ciudadanía, sobre todo cuando se dan cuenta de este exceso que toman, en este caso, la presidenta de Zacatepec. Y tenemos otra queja de Zacatepec, mire, dice aquí... Dice: el camión de la basura de aquí de Zacatepec hoy no se quiso llevar mi costal de basura, argumentando que ya no quiere que se le dé 5 pesos, como siempre, que es muy poco. No, es muy poco, no, por 5 pesos me voy a llevar su bolsa de basura, no. Dice: yo le dije que pues no le daría más. Ah, no, pues hay que irse con su basura. Vea usted qué situación, no se llevó mi costal de basura, que es el que pasa los días miércoles y sábados en la colonia Plan de Ayala de Zacatepec. Dice: un llamado a las autoridades, o a la presidenta, o a quien corresponda, o al gobernador, o a alguien que ponga orden ahí en Zacatepec. ¿Cómo es posible? Dice: si el ayuntamiento es el responsable de los servicios públicos y ahora están queriendo cobrar. Es un tema no nuevo en Zacatepec. La gente, el municipio, desde el año pasado, como que concesionó la basura. Es un tema del que no han querido hablar abiertamente las autoridades, ni las anteriores ni las actuales. Pero bueno, sigo con el mensaje. Dice: por favor, si a alguien le hacen lo mismo, que denuncien para que se haga algo, porque si nadie dice nada, seguirán haciendo de las suyas. Pues ahí está la denuncia. Dice: mi costal, mire, nos manda una foto. Bueno, lástima, ya no da tiempo, a ver si se la mandamos a la producción rápidamente. Nos están mandando la foto de este costal de basura, en donde dice: vea, pues era bien poquito, dice, yo no genero mucha basura. Y bueno, eso es lo que está diciendo una ciudadana de allá de Zacatepec. Agrega pues que desde que empezó esta administración, desde que asumió esta administración, sacó a los que laboraban recogiendo la basura y puso a una persona que es de Galeana. Por lo consiguiente, dice,
la ha de conocer muy bien y sabrá de quién estamos hablando. Lamentable, penoso, ahora en Zacatepec, y esto puede empezar a generar más quejas y denuncias, porque en Zacatepec el servicio de basura fue, le digo, no hay documentos, no hay contratos, no hay convenios, pero siguieron la fórmula del gobierno anterior. De hecho, el actual gobierno está siguiendo fórmulas del gobierno anterior, al cual criticó mucho, pero que también está haciendo muchas cosas parecidas, semejantes. Una de ellas es dejar el mismo servicio de recolección, es decir, el mismo sistema de recolección en que le pagan a estas personas que no son todas trabajadoras del ayuntamiento. Y véalo usted, ah, mire, ya está aquí. Véala, ahí está la bolsa de basura. Dice la ciudadana, yo pagaba 5 pesitos sin problema, ahora ya me quieren subir la tarifa. Por esta bolsita de basura, dice, no me gusta, no lo entiendo, no está bien. Bueno, qué situación. Vamos ahora a un breve corte de información comercial. Antes me permito saludar a quienes están sumándose a esta transmisión. Gracias, gracias. Anímese a hacernos algún comentario para que lo podamos compartir. Góngoro Torres dice, buen día, felicidades a todos los psicólogos en su día. Claro que sí, gracias a ellos ha mejorado mucha gente con sus terapias. Es cierto, ¿eh? Y antes se creía que ir al psicólogo era porque uno estaba ya derrapando, estaba ya, se le estaba zafando un tornillo. No, los tiempos modernos, los tiempos actuales ya nos obligan a ir al psicólogo. Porque el estrés, ya sabe usted, por muchas cosas que hoy se viven en la actualidad. Jaime Román dice, buenos días, pero con esto, lo que está pasando, me quedé sin trabajo. ¿Y hasta cuándo va a acabar? Porque necesito mantener a mi familia y luego en Tequesquitengo no hay trabajo. Toda la hotelería está cerrada y no están contratando. Efectivamente, Jaime, aquí dos cosas, Jaime, dos cosas. La primera cosa, ¿cuándo se va a acabar? Bueno, no hay fecha. Se dice que para el 1 de junio ya veremos. La segunda cosa es que dicen que en Morelos no nos hemos quedado quietos y que por eso se alarga esta situación. Así es que, ¿cuándo se va a terminar? No lo sabemos. Si usted le pregunta al gobierno, dirá, ah, cuando te quedes quieto, cuando ya no salgas, cuando ya te contagies, entonces ya veremos, ¿no? Eso nos diría el gobierno, pero como bien usted dice, ajá, y bueno, los que no nos movemos, los que acatamos, los que respetamos, necesitamos el trabajo. Está bien que den las despensas, pero ¿cuánto pueden durar? Interesante este comentario y difícil, sin duda, la situación con este asunto de que cada día van creciendo los casos en Morelos. Saludamos al ingeniero Fernando Catalán Díaz, que está con nosotros. Ahora sí vamos al corte, es breve, pero regresamos con más. En el Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrecemos lo último en tecnología, ultrasonido obstétrico 5D, electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea, ultrasonidos, tenemos campañas permanentes con descuento y lo nuevo en servicios de rayos X digital, mastografía y ortopanto. Nuestros radiólogos están certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Por tu salud, visítanos en calle Narciso Mendoza, número 103, en el centro de Jujutla. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en ine.mx.
En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Saludamos a Verónica Domínguez, dice saludos, gracias por transmitir, saludos para los de Quilamula, desde acá de Arizona, desde los Estados Unidos, le manda un saludo a sus paisanos, cuántos recuerdos, ¿no? Cuántas cosas dejan los migrantes, la gente que tiene que irse a trabajar a los Estados Unidos. Bueno. Muchos afortunadamente pues sí encuentran mejores condiciones, pero siempre el llamado de la tierra, el llamado de la cultura, de la familia, pues está ahí en el corazón y de pronto brinca, ¿no? Pues aquí estamos con ustedes desde Cojutla, cualquier cosa con la región sur que nos quieran compartir de algún lugar de los Estados Unidos, pues la haremos llegar aquí a toda esta región sur. Stanley Goodspeed dice saludos. Ah, no, está aquí con nosotros. Gracias, saludos. Vamos a más información. Antes, aquí le hemos dado a conocer que ya en Cojutla está la óptica urbana. Si usted no se ha animado a hacerse un examen de la vista, siente que ya no ve bien, pero se resiste. No, es que ha de ser muy caro. Calma, la óptica urbana ha venido a Cojutla para ayudar a las personas con problemas visuales. Durante esta contingencia, reparaciones básicas, vea. Reparaciones básicas de anteojos y consultas totalmente gratis, ¿sí? ¿De veras? Sí, de veras. Oye, pero es que yo me vayan a querer. No, no le van a hacer comprar nada. Usted vaya que se la prueba, es gratis. La óptica urbana está en la calle Nicolás Bravo, 103B, aquí en Cojutla. Y también vea usted esta promoción. Examen por computadora y afinación con caja de pruebas en consultorio y a domicilio sin costo adicional. Y lente con graduación menor a 6 dioptrías con tecnología antirreflejante desde 800 pesos. Oferta válida solamente diciendo que lo escuchó aquí en Cadena Sur y haciendo su cita al teléfono 734-121-8549. Así es que ahí tiene usted el teléfono 734-121-8549 para que usted pueda revisarse, hay que hacerse un examen cada cierto tiempo, hay que ver cómo estamos en esa materia para que podamos ver las cosas verdaderamente como son. Bueno, y hoy es miércoles, vamos a tener ya nuestro enlace con el licenciado Jesús Díaz en su sección de análisis jurídico, en espera de que la producción nos indique. Mientras, le comento que hubo un incendio en Tepoztlán. Atención, el gobierno del estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos llamó a la población del municipio de Tepoztlán y también a los municipios colindantes a mantenerse informados sobre la situación que presenta en la localidad Santo, así dice, localidad de Santo del mencionado municipio, y es que las brigadas de diferentes dependencias están combatiendo un incendio en ese lugar. Personal de la dependencia realizan una evacuación de aproximadamente, o realizaron una evacuación de 60 personas el día de ayer en este poblado de manera preventiva. Hay sobrevuelos de un dron para evaluación de esta situación por parte del equipo estatal de manejo de incidentes. Así es que precaución, se está combatiendo un incendio allá en Tepoztlán, ya se realizó la evacuación preventiva de las personas para que no haya complicaciones, para que para que no haya consecuencias de este incendio que todavía se está trabajando. Esta información es de la tarde de ayer. Se pide a la población mantener calma y también que la gente no participe si
desea participar, mejor dejarlo a los que saben, porque no es sencillo, ya se han dado otro tipo de accidentes con este tipo de incendios, y también la presencia de bancos de humo no genera mucho un riesgo latente, así lo dijeron las autoridades. Así es que hay que mantener la calma, abrir puertas y ventanas para que esta situación pase lo más pronto posible. Y mientras las brigadas están trabajando. Bueno, pues le decíamos que hoy es miércoles y como cada miércoles tenemos nuestra sección con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Bueno, pues ya estamos con el licenciado Jesús. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Bien, gracias. Situación, Jesús, que bueno, estamos aguantando. Ya rebasamos la primer quincena de mayo y hay que mantener la sana distancia y hay que mantener las recomendaciones, ¿no? Sí, desde luego. Ahorita es cuando más la gente debe atender las recomendaciones. Sin duda ninguna, Jesús. Y bueno, vamos a esto que ocurrió la semana pasada aquí en el estado de Morelos. 21 personas fallecieron por la ingesta de alcohol adulterado. Recordamos que esta situación se presentó hace años en Morelos, que tuvo consecuencias políticas. Hoy, Jesús, ¿cuáles serían las repercusiones legales que hay para quienes participaron en la venta de este producto, en la distribución? Quedará solamente en el recuento, en el decomiso de las sustancias. Se ha confirmado que tienen metanol, lo cual está prohibido, o podría haber una responsabilidad más allá. Sí, Emeristo, desde luego hay una responsabilidad penal, incluso la Fiscalía de la Región Oriente inició una investigación ya desde que se supo la noticia. Ha indagado respecto a los establecimientos que vendieron este producto. Es correcto el hecho de que esa conducta pueda ser identificada como delito, inclusive delito grave, de acuerdo al artículo 194, fracción quinta, 15, perdón, fracción 15 establece que sea considerado delito grave en atención a lo que establece el artículo 464 de la Ley General de Salud, que establece que quien adultere o altere o contamine alguna sustancia o un producto de esa naturaleza, pues puede ser sancionado de 1 a 9 años de prisión o incluso con una multa de 100 a 1000 salarios mínimos. Ahora, la otra parte, Jesús, son los deudos de las víctimas. ¿Ellos estarían en condiciones de pedir algún tipo de indemnización o presentar alguna denuncia? Sí, desde luego, por el daño moral al que se le ha generado, inclusive por el riesgo que se ha tomado por el manejo de este tipo de sustancias. Desde el momento que ha sido adulterada o contaminada, pues implica que ellos puedan tener un daño a su vez los dolientes. Otra cosa que hemos visto en esta situación es que la venta de productos a granel pues no es infrecuente, no es rara, se da en algunos lugares del estado de Morelos e incluso en muchos de la República. Sería momento también de revisar este tema, ¿no? Sí, cualquier adulteración o cualquier acción que pudiera adulterar un producto, pues implica una conducta delictiva. Desde luego sabemos que hay muchos productos que han sido adulterados ya y que a lo mejor no causan daño a la salud, pero no se informa la situación o no la desconoce la gente. Finalmente, desde ahí es donde las autoridades se han basado para hacer reglamentaciones en ese sentido, para evitar todo tipo de piratería o incluso de adulteración de productos. Definitivamente, aquí hemos encontrado productos no solamente adulterados, sino, como has mencionado, piratas, que no sabemos las sustancias que contienen, se disfrazan tratando de engañar al público. ¿Este es un trabajo del gobierno federal o también del gobierno estatal? No, del gobierno federal. De acuerdo a la Ley General de Salud, puede estar tipificado, ya está tipificado como delito. Gobierno estatal atendiendo a la ley federal, a la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues lo considera delito grave. Entonces es una cuestión de índole federal. Incluso todas esas reglamentaciones tienen su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si es una conducta que es sancionada a nivel federal, las autoridades locales
tiene la obligación de perseguirla para evitar que se cause un daño a la salud de la población. En este caso del alcohol adulterado, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo mejor que la autoridad puede hacer? Por supuesto, incautar, lo cual ya hizo esta sustancia, pero ¿qué más? ¿Hasta dónde llegar en este asunto? Sí, el objetivo es perseguir a las personas que hayan generado esa conducta para que respondan frente a la ley. Finalmente se les tendrá que imponer la sanción que la misma ley contempla, que pudieran ser hasta 9 años de prisión, o de 1 a 9 años de prisión, y la multa que pudiera ser de 100 a 1000 días de salario mínimo. Pero a su vez, los mismos, las personas que han sido afectadas, pues tendrían el derecho de reclamar la indemnización correspondiente por el daño moral que se le haya ocasionado a consecuencia de la venta de ese producto, desde luego acreditando que fue una conducta ilícita. Y la conducta ilícita pues es de la atribución que se le puede hacer a la persona que realizó ese acto. No solamente los que lo adulteran o contaminan son los responsables, sino también los que lo distribuyen o tienen conocimiento de ese tipo de conductas. En el 94, si no mal recuerdo, se dio un caso semejante aquí en Morelos, en Temixco, por lo menos 40 fallecidos. Le costó el cargo al entonces presidente municipal. Aquí dos cosas, Jesús, ¿ves algún símil en aquel caso? Ahorita llevamos 21 muertos. Y la segunda, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué la ley no se sigue aplicando, no siguen revisando este tipo de situaciones? Sí, de acuerdo a las circunstancias, se ha ido modificando la ley. La reforma, o la última reforma, fue enero de 2013, 15 de enero de 2013, y se aplicó la sanción que te he comentado para poderse aplicar a las personas que realizan esa conducta. Entonces, de tal manera que, de acuerdo a las circunstancias que se van prevaleciendo en la sociedad, se van legislando respecto a esa situación. Y ahorita sí es considerado un delito grave. Eso implica que las propias autoridades prescriptoras de los delitos tengan la obligación de iniciar carpetas de investigación, inclusive no ha habido una denuncia. Ellos tienen que dar pie a la investigación para dar con el resultado de qué personas o quiénes generaron ese daño a la sociedad. Correcto, muy bien, gracias Jesús. Pues estaremos pendientes. Lo deseable es eso que dices, que se vea que hay ley, que se hace justicia y que se castiga a quienes cometen delitos, en este caso que tienen consecuencias fatales. Pues estaremos al pendiente de la información. Mientras, gracias por lo que nos has comentado. Gracias, Barizo, buen día. Buenos días, y a seguirse cuidando. Regresa allí, ahí está, en casa, ahí, con la sana distancia y demás, cuidándonos, cuidándose todos en esta pandemia. Vamos a más información, y vea usted, una de las cosas que hacemos siempre, invariablemente, al empezar un año, es decir, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí, de veras, de veritas, mi ropa ya no me queda, uy, qué difícil. Y ya pasa el año, ya estamos en mayo, y seguimos con la misma situación. Algunas personas prueban cosas que no les dan resultados. Bueno, pues mire, ahora ha llegado aquí a Morelos Pure Health, una línea de productos avalados por la COFEPRIS, que trae una amplia, extensa línea de productos para varias cosas, pero ahora en particular queremos referirnos a su trío Suna para ayudar a bajar de peso. Este producto usted lo puede encontrar en la página de Facebook Pure Health Cuernavaca. Pure Health Cuernavaca es de Facebook. Ahí podrá usted encontrar este producto. Y también aquí en la región sur hay un distribuidor. Marque usted al WhatsApp 777-218-9554. Ese es el número de WhatsApp. Bueno, no marque, más bien mande un mensaje, pregunte, oiga, pero yo sí, yo asado y yo tengo esta edad y qué tal y si no me va a hacer daño. Las dudas que usted tenga, pregunte ahí al 777-218-9554. Se llama Pure Health, véalo, ahí está en pantalla. Y en particular, de todos sus productos, pues el más demandado es este para bajar de peso. Ya hay testimonios, ya hay casos comprobados, vale la pena probarlo. Vamos a más información. Ahora le comento de esto que se dio a conocer el día de ayer. La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos adelantó que Morelos contará con una nueva ley
nueva ley de educación para el Estado. Se trata de la diputada Alejandra Flores Espinosa, quien garantizó que antes del 31 de mayo se concretará la armonización al marco normativo local para erradicar la violencia. A ver, entonces no es de educación, es violencia política. Le corrijo el dato, se concretará la armonización al marco normativo local para erradicar la violencia política de género y garantizar una participación paritaria en el próximo proceso electoral. Es lo que dijo la diputada Alejandra Flores, quien dijo que en los próximos días se va a convocar a la mesa directiva a sesión ordinaria de pleno a fin de concretar reformas y adiciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y al Código Penal del Estado. Y también la diputada Elsa Delia González Solórzano dio a conocer que busca mantener los trabajos del Congreso en casos como la actual pandemia de COVID-19. Situaciones que no están reguladas, no se saben, de pronto ocurren. Entonces la diputada presentó una iniciativa que busca crear y reglamentar las sesiones y reuniones virtuales de los diputados del Congreso del Estado para mantener los trabajos legislativos en casos como este, en casos de la pandemia que obliga a no realizar reuniones, obliga a mantener sana distancia, y que hace pues que sea imposible desarrollar estos trabajos en el recinto legislativo. Así es que ya presentó esta iniciativa, un proyecto de decreto para que se puedan regular estas sesiones y se mantengan a distancia para no parar los trabajos legislativos. Recuerde usted que el Congreso del Estado está cerrado y la indicación es hasta el 31 de este mes. Vamos ahora a nuestra sección de Seguridad y Justicia. Y la mañana de ayer fue localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición. Esto sobre una calle de terracería en el poblado de San Gabriel Las Palmas, en el municipio de Amacuzac. Debido a las condiciones en que se encontraba el cadáver, no se ha podido determinar siquiera el sexo, tampoco, por supuesto, su identidad. Y las autoridades encontraron colgado a un hombre la mañana de ayer en la calle Calicanto de la colonia San José del municipio de Coatlán del Río. De acuerdo con las versiones recabadas, se trata de Feliciano, tenía 40 años de edad. No se saben más detalles de este lamentable hecho. Y también en un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que la mañana de ayer, elementos de la unidad especializada en la escena del crimen acudieron al fraccionamiento Los Laureles, ubicado en la colonia La Pradera del municipio de Cuernavaca. Ahí, en el área del jardín del inmueble, se localizó el cuerpo sin vida de quien fue identificado por familiares como Álvaro. Tenía 71 años de edad, con una lesión penetrante en el área cefálica. En el lugar se asignó un arma de fuego con un cargador y un cartucho, así como una carta póstuma dirigida a familiares de la víctima. Presuntamente se suicidó, un suicidio más. ¿Cuántos no han ocurrido ya en lo que va de este año? Los familiares dijeron que el arma era propiedad del hoy occiso. Y un hombre perdió la vida al ser atacado a balazos. Esto en la calle Ferrocarril de la colonia Maravillas de la colonia Sesentla del municipio de Jutepec. Ahí se realizó el levantamiento legal de Fidel, tenía 31 años de edad, presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Familiares refirieron que era recolector de basura. Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron la tarde de este lunes. Qué situación lamentable lo que sigue ocurriendo en nuestro estado. Violencia, inseguridad, homicidios. Vamos mejor a temas más amables. Ya llegó Paula. Bueno, ya está Paula en su casa para informarnos lo que pasará con el clima en las próximas horas.
Hola Evaristo, buenos días a la audiencia de Cadena Azul. Hoy es miércoles 20 de mayo. Bueno, vamos a ver cómo se comportan las temperaturas este día en Cuernavaca. Amanecen con 17 grados como mínima y se espera una máxima de 35 grados. Aquí en Jojutla amanecemos con 20 grados como mínima y nuestra máxima llegará a los 40. Zacatepec 21 grados como mínima y se espera una máxima de 39 grados. Tlaltizapán 19 grados como mínima y su máxima llegará a los 32. Tlaquitenango 21 grados como mínima y allá les espera una máxima de 41 grados. Puente de Isla 20 grados como mínima y su máxima la tendrán en 40 grados. Las temperaturas siguen a la alza, 40 grados arriba aquí en la zona sur, es típico de la zona sur. Hay que prevenirse, hidratarse y cuidarse mucho del sol. El programa no circula para este día, aplica para los autos con engomado color rojo y su terminación de placas marque 3 y 4 y cuenten con el holograma 00, 0, 1 y 2. Y para mañana jueves, para los automovilistas que piensan viajar a la Ciudad de México, recordarles que no podrán circular los autos con engomado color verde y su terminación de placas marque 1 y 2 y cuenten con el holograma 00, 0, 1 y 2. Recordarles a estos automovilistas que no podrán circular dentro de la Ciudad de México en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche para que tomen sus precauciones. Eso es todo por hoy. Les deseo un excelente miércoles y si Dios lo permite, nos vemos por aquí mañana. Gracias, Paula. Buena media semana, ¿no? Estamos ya a la mitad de la semana. Qué impresionante cómo avanza el tiempo, ¿eh? Cómo avanza el tiempo. Ya estamos a media semana, ya estamos más allá del 15 de mayo, cada vez nos acercamos más a la conclusión. Hay que tener pues paciencia, calma, hay que aliarse al tiempo, porque el tiempo no espera, el tiempo va avanzando. Oye, que espérame, voy a hacer nada, el tiempo sigue. Así es que hay que adaptarse a la vida moderna, a estos cambios que se dan, a las circunstancias, hay que poder enfrentarlas rápido para poder resolverlas y dedicar tiempo a lo que nos interesa, a lo que nos gusta. Aquí tenemos una denuncia, nos mandan una denuncia a través de nuestra bandeja. Dice una denuncia: en el Cerezo Morelos, más conocido como Atlacholoaya, hay más de 10 internos con síntomas de COVID-19. ¡Ah, caray! Muy probablemente esta persona sea familiar. Nos dice: hay más de 10 internos con síntomas de COVID y las autoridades del Cerezo los están dejando morir. SOS dice, solo niegan información de los internos, hago un llamado a las autoridades correspondientes. Claro que sí, imagínense, ahí todos están recluidos, un contagio, dos, tres, más, si son 10, van a crear ahí una situación de contagio tremenda. Es un mensaje que nos llega, nos pide el anonimato, no es de nuestros reporteros, por lo tanto, se lo compartimos como va y aprovechamos para hacer el llamado que nos pide a las autoridades de este centro penitenciario, más de 10 internos con síntomas. Dice con síntomas, tendrá que descartarse si es realmente COVID-19. ¿Qué situación? Gracias por su confianza, por sus comentarios. Vamos ahora a las encuestas. La que le propusimos el día de ayer, ya la tenemos aquí en pantalla. Si eres una persona joven, ¿te proteges para evitar enfermarte de COVID-19? Ah, no, esa fue la de ayer, ¿verdad? Bueno. Aquí está ya, le corrijo la encuesta de ayer. Los choferes de la ruta, ¿se están cumpliendo las medidas sanitarias? Usted que viaja, va de aquí para allá, de allá para acá, díganos, ¿están cumpliendo? Y la respuesta es la siguiente. 7% solamente dijo que sí, y el resto, ¿cuánto? Ah, el 15% dijo sí, neta, sí, mis respetos para el conductor, esta vez no va con una muchacha al lado, platicando, con teléfono, no, mis respetos, pero solamente es este porcentaje, muy bajo, el resto dijo, la verdad es que no. Así es que es necesario, consideran que se revise también el transporte público para resolver esta situación. Vamos a la encuesta de hoy. La encuesta de hoy, aquí la tiene ya. Dice, ¿conoces gente que se ha quedado totalmente sin ingresos
a causa de la cuarentena. ¿Usted conoce personas que de veras así están, pero sin la lona? Bueno, díganos, sí, ¿eh? Yo hasta he tenido que apoyar, ¿no? Pues estamos haciendo una colecta o estamos inscribiéndola en el programa de gobierno por esta situación. Compártanos su opinión en el municipio que esté a través de nuestra cuenta de Instagram. Bueno, llegamos al final. Le recordamos que hoy por la tarde, noche, 7 p.m. en punto, llega Yanet Basurto con su cargamento de noticias en corto. Un resumen informativo de lo que ocurra este miércoles, no se lo pierda, 7 de la tarde. Y el día de mañana, jueves, tendremos el efecto mariposa. ¿Cómo hacerle para que el país cambie? ¿Cómo hacerle para que el país tenga una ciudadanía, un gobierno diferente? Hay que derrocarlo, hay que hacer una revolución, hay que obligarlo a que cambie, o también nosotros algo tenemos que ver. Es el tema de mañana en el Efecto Mariposa de Rafael Anaya e invitados. Pero hoy por la noche, 8 p.m. en punto, le tenemos programa especial del Carpe Diem. Ya sabe usted, por temporada de contingencia, tenemos el Carpe Diem lunes, miércoles y viernes. Y el tema de hoy, porque lo digo yo, que soy tu madre. Ah, caray. ¿Todavía hay este tipo de situaciones? Pues sí. Vea usted, no se lo pierda. Programa más que interesante, porque lo digo yo, que soy tu madre. Dice, es una frase que hemos escuchado. La acompañará Abela Guadarrama y Itzel Cuevas, quien debatirá, platicará, argumentará sobre este asunto con usted. No tenemos promocional. Vamos a escuchar lo que dice Itzel Cuevas, que nos invita a todos a ver el programa. Hola, buenas noches o buenas tardes. Hoy los invitamos a ver en Cadena Sur a las 8 de la noche este programa que se llama Porque lo digo yo que soy tu madre. 10 de mayo, una fecha para quién y para qué. Todavía estamos en el mes de mayo y todavía es este tema en el que podemos hablar sobre cómo es ser mamá, una mamá mexicana, cómo hay este tipo de mamá que quieren controlar a los hijos. Este 10 de mayo fue una fecha para qué y para qué, para quién, para mamá, para los hijos. Vamos a hablar un poquito sobre los apegos, sobre lo que hace que seamos unas mamás controladoras, qué nos ayuda a ser unas mamás que soltemos más a los hijos para que ellos tengan más seguridad, tengan más control sobre ellos mismos. Esto es lo que vamos a hablar hoy por la noche, a las 8 de la noche, en Cadena Sur, en el programa de Carpe Diem. No se lo pierdan. Recuerde usted que son programas especiales, originales, producción de Cadena Sur Multimedios, para usted, para que tenga puntos de vista de gente que sabe, de gente especialista. No se lo pierda hoy, 8 de la noche, porque lo digo yo, que soy tu madre. Y el viernes tenemos también edición especial de contingencia. Le tenemos el confinamiento y el malestar que nos provoca. Abel Guadarrama platicará con la doctorante Ayusi Hernández Ibarra sobre este tema más que actual, más que interesante, más que preocupante. Así que es que vale mucho la pena que también lo vea. Tome nota, anótelo en su agenda. No salga de casa hoy, no salga de casa el viernes. Si puede, quédese y vea estos dos programas especiales con motivo de la contingencia de el Carpe Diem. Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias. Déjeme ver si no hay más comentarios, preguntas, dudas, críticas de usted a través de nuestra cuenta de Facebook. Pues no tenemos más comentarios. Le ofrecemos una disculpa si no podemos leer su denuncia. Son las que podemos ver en este momento. Gracias a usted que nos ve. Gracias por estos 13 años de acompañamiento. Que tenga un excelente miércoles y, si es posible, nos veremos aquí el día de mañana. Hasta entonces.